Ser chofer de taxi es una manera de incrementar su ingreso en combinación con otro trabajo. Para unos es trabajo de tiempo completo para tener a largo plazo. En la mayoría de ciudades grandes, choferes de taxi y otros choferes transportan turistas, hombres de negocios, ancianos y otras personas no capaces de manejar o que prefieren no hacerlo. Así que siempre hay demanda para choferes. Pero puede causar estrés físicamente y mentalmente. A veces puede ser peligroso. Choferes pueden ser sujetos a crímenes debido a la noción popular que choferes de taxi traen efecto. Muchas ciudades están tomando precauciones para hacer que esta ocupación sea más segura, requiriendo sistemas de seguridad en taxis y otros automóviles de transporte de pasajeros. Gobiernos locales administran licencias especiales para choferes de taxi y otros vehículos similares. Un programa de entrenamiento, un examen o ambos son los requisitos típicos. Algunas compañías de taxi o limusina te proporcionan entrenamiento, enseñándole cómo usar el marcador, la radio y llenar los papeles. Dependiendo de la compañía, pueden ser asignados a sus carreras o pueden recoger peatones que se señalan desde la acera. Otros choferes trabajan para corporaciones o individuos. Aproximadamente un tercer de choferes tienen empleo propio, usando su propio vehículo. Buenas habilidades mecánicas y empresariales pueden resultar en un negocio más efectivo. Necesita llevarse bien con una variedad de personas y ser un chofer alerto y seguro, aún durante la última hora de un turno de 12 horas. Se necesita una espalda duradera para estar sentado varias horas seguidas y para levantar maletas. También hay que tener una buena actitud y sabiduría de las rutas para conseguir mejores propinas. Hay un alto índice de personas entrando y saliendo de esta ocupación, ya que muchas personas utilizan este trabajo para obtener mejores posiciones en el campo de transporte.